Y bueno chicos, los tiburones no son malos como las películas, ¿vale? Los tiburones no mastican barcos, ¿para qué van a necesitar masticar un barco? Las películas exageran muchísimo. En realidad, cuando un tiburón muerde a alguien es por confusión, y eso es muy extraño que ocurra, ¿vale? Un tiburón es una criatura que si tú no lo molestas no tiene por qué atacarte para nada, ¿vale? Hoy en día es el ser humano el malo de la peli. El ser humano es el que mata millones de tiburones todos los años para hacer sopa. Y hoy en día está en peligro de extinción, así que tenemos que ayudar al tiburón. Es muy importante para el equilibrio del mundo del mar. Así que por favor, no os creáis lo que digan las películas, que está exageradísimo. Realmente al tiburón no le gusta comerse a la gente. Si tú no respetas, el tiburón no te va a hacer ni caso, te va a ignorar. Okay, and we feed the sharks by the hands every day just to show you that sharks are not so dangerous as we think. Sharks don't like the human taste, but they don't like to hunt humans. They are not human hunters. Normally, if you respect the animal is going to ignore you. You are not important for the shark. Nowadays, sharks are in danger of extinction, and we must protect them. They are very important for the ecosystem. So we feed them the high fish with the hands, by the high fish needs they are gefährlich wie die Arena. Normalerweise, die high fish sind sehr kalm, Tier und nicht attackieren. Ja? Nicht attackieren, wenn sie dich provozieren. Muy bien, vamos a probar con otra pieza diferente. Esta es another piece of food. Está llamando a ver si hay bolita de suerte. Let's see, we have some luck. A ver qué pasa. Como os he contado, ellos no comen siempre, ¿vale? Tienen un metabolismo lento, lento. Así que si hoy no comen, ya comerán mañana. No hay ningún problema que no sea. Estos dos que pasan ahora, que parecen atunes, no son atunes, son cereolas, que es un tipo de estilo de fin. So, mira, a couple of fish that looks like tunas, but they are not. They are Pero de todas maneras, yo os voy a recomendar que os quedéis un rato más para ver si quiere comer alguno, ¿vale? Si podéis que saquéis una buena foto o un buen vídeo. Recomiendo que os quedéis. A ver. Let's keep trying. They're not so happy today. They're not lucky today. Well, I told you that they don't need to eat every day. Okay, I recommend you to stay. I must finish with this talk, but I recommend you to stay because maybe you will take a nice video or nice picture. Just stay, just not if you are a little bit patient. But I must finish with the talk. My name is Jaime, I'm one of the other guys. And I hope you have enjoyed this talk. Also, my name is Adam Munzer and Kunik, black here at the Bayer. About the whole black here is white, so hopefully, it's not the same as the Bayer. Thank you, Shun. Happy New Year. Así que chicos, nuestro rey mago va a quedar aquí unos minutos más. Yo os recomiendo de verdad que os quedéis, a ver si hay un poco de paciencia. Hacéis una buena foto, un buen vídeo. Bueno, yo me tengo que ir ya. Me llamo Jaime, soy un guía del acuario, espero que os haya partido una charla muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante. Así que nada, os deseo un feliz año y os voy a decir a todos los años, ¿ok? So que se papá es todo vivo, es happy new year. Así que adiós, bye bye, señor Pilsen. Gracias. Ha ha ha.